Kaixo, Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Gracias por venir a este acto que sirve de cierre para el trabajo realizado las últimas semanas. Así que nada, nada más, le doy paso a Patxi Urrutia de H. Bildu Iruña. Ibili izan nahi zemen, olako itzaldiren bat-ematen, baina orduan, aspaldiko gauza badin bada ere, orduko alkatea oraindik dago. Eskertzekoa da, Javier, oraindik ere hemen segitzea, eta espero dut, jak eta bera hemen implikatu den ere, orai alkatetza berritz ere berrituko duzela orai kontatu. Osa, que hauteskunde hauek importanteak izango dira, orkoiengo dien dintzat. Bueno, Patxik kontatu duen bezala, orain dela lau urte, Nafarrora, Iruñera eta beste herri askotara aldaketa iritsi zen. Baina hemen Orkoienera nahiz da hauteskundeak irabazi ez da iritsi. Baina datorren igandean aukera daukagu hau dena aldatzeko eta orain bai Orkoien aurrera. Politika egitea modu berritzeko politika egiteko modua berritzeko elkartu garen bizilagun talde bat gara. Pentsakera desberdinetik helburu berdinera iritsi nahi dugun bizilagunak. Orkoienek aurrera egin dezala. Orkoien zerbitzu publikoak eta bere eraikinak zaintzen dituen herria izatea nahi dugu. Non adin guztientzako konponbideak, zerbitzuak eta formakuntza egongo da. Non gure parkeak eta kaleak zaindutak egongo dira. Non inguruko enpresekin elkarrana egingo da herriko langabeziarekin amaitzeko. Non udal liburutegi bat egongo da eta non gure gizarte etxea, orain gauden gizarte etxe hau, benetako kulturetxe bat izango da. Non udaletxeak herriko kirol eta kultur elkartei lagunduko die. Non udaletxeak bere bizilagunak defendituko ditu bankuetxe eta espekulazioaren aurrean. Orkoien berdin eta feminista bat nahi dugu. Non denok aukerak berdinak izango ditugu. Orkoien parte hartzaile bat. Orkoien bat non udaletxea gardena izango da eta ez die bere herritarrei informazioa ezkutatuko. Horretarako ez daukago formula magikorik, egia esan da. Bakarrik, ekimenak, formakuntza, esperientzia eta lan egiteko gogo asko. Eta nola ez zuen laguntza. Zueken geldiezina garelako. Igande honetan, ez da esera maitzen. Igandean, nahi duzuen eta nahi dugun herriaren eraikuntza hasten da. Eta horretarako lan egiteko konpromezua hartzen dugu. Guztien ongatik eta askoz gehiagogatik EH Bildu Orkoien aldaketaren aukera bakarra da. Orkoien bizia, berdea, euskalduna, feminista, soziala, modernoa, inklusiboa eta parte hartzailea lortzeko aukera bakarra gara. Igandean, bozkatzera joaten zarenean, bozkatu EH Bildu Orkoien. Bueno, como os decía, muchas gracias por venir y bueno, está diciendo en euskera que hace 4 años llegó, como decía bien Patxi, el cambio a Navarra, pero aquí, aunque ganamos las elecciones, pues nos quedamos sin cambio. Y bueno, ahora sí, creemos que el próximo domingo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y ahora sí, Orkoien aurrera. Somos un grupo de vecinas y vecinos de este pueblo, creo que muchos de los que estáis aquí nos conocéis, que nos hemos unido para renovar la forma de hacer política entre diferentes, con el objetivo de conseguir que nuestro pueblo avance. Queremos un Orkoien donde se cuiden los servicios públicos y donde se mantengan los edificios e instalaciones municipales. Un Orkoien donde se den soluciones reales a las demandas de los jóvenes, con soluciones que respondan a las diferentes edades y necesidades. Ya basta de ver a las y los jóvenes tirados por las plazas y las calles del pueblo sin alternativas de ocio. Un Orkoien donde nuestros parques y jardines puedan ser disfrutados por todas y todos y donde se respete nuestro entorno. Un Orkoien con una biblioteca municipal que forme parte de la red de bibliotecas del Gobierno de Navarra. Y un Orkoien con un centro cívico, este centro cívico, que sea la Casa de Cultura Municipal, que pueda ser utilizado los fines de semana y con alternativas de ocios para niños, adolescentes, jóvenes y mayores. Un centro cívico para disfrute de todas y todos. Queremos un Orkoien vivo, con un ayuntamiento que facilite y colabore con los colectivos y asociaciones que dan vida al pueblo,
un ayuntamiento que ponga los medios disponibles para todas esas vecinas y vecinos que dedican su tiempo libre para organizar actividades culturales y deportivas para el resto de los vecinos y vecinas. Un Orcoyen donde se cuide de las personas que lo necesitan. Un ayuntamiento que defienda los derechos de sus vecinas y sus vecinos frente a los bancos y los especuladores que quieran echarlos de sus hogares. Un ayuntamiento que dé ejemplo y que no tenga viviendas y locales vacíos, como tiene ahora. Un Orcoyen que trabaje para luchar contra el desempleo, que en Orcoyen, como en otros muchos sitios, tiene nombre de mujer. Porque somos las mujeres las que soportamos mayores índices de desempleo en Orcoyen y quienes tenemos los empleos más precarios. Necesitamos un ayuntamiento que colabore con las empresas de los polígonos de Orcoyen, que son muchos, para fomentar las contrataciones de vecinas y vecinos. Queremos un Orcoyen que trabaje por una igualdad real y en el que todas y todas tengamos las mismas oportunidades. Queremos que desde el ayuntamiento se fomente la formación de las personas de todas las edades con talleres de empleo, escuelas-taller, escuelas de familia, talleres de cuidados. Queremos un Orcoyen donde podamos opinar, participar y decidir directamente las decisiones que nos afectan a todos y todas. Un Orcoyen donde se respeten los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadores, para no tenga que venir un juzgado a condenar al ayuntamiento con más de 20.000 euros por vulnerar los derechos de un trabajador. Un ayuntamiento transparente, donde no se oculten informes a vecinas y vecinos, o donde no se actúe de manera oscura tapando durante meses, por ejemplo, el más de 1 millón de euros que nos ha costado en el año 2018 las antiguas relaciones de Uillo con Aranade. Y para conseguir el Orcoyen que queremos, pues no tenemos fórmulas mágicas ni una varita mágica. Tenemos pues iniciativas, soluciones y un equipo de vecinas y vecinos con muchas ganas de trabajar, con la experiencia y la formación necesarias para gestionar el día a día de este pueblo. Y con una poción mágica que nos hace imparables, vosotras y vosotros. Porque este domingo no acaba nada, comienza. Comienza la construcción del Orcoyen que queréis y que queremos. Y por todo ello tenéis nuestro compromiso de trabajar y seguir trabajando. Por todo esto y mucho más, EH Bildu Orcoyen somos la única alternativa para que las cosas cambien y nuestro pueblo se convierta en un Orcoyen vivo, euskaldún, verde, social, feminista, moderno, inclusivo y participativo. En definitiva, en un Orcoyen de todas y todos y para todas las personas. El domingo, cuando vayas a votar, vota EH Bildu Orcoyen.